somos entre Iñaki y yo, para publicar un libro mío, hicimos una editorial para no andar de editorial en editorial volviéndonos un poquito locos. Y de esto hace casi 10 años y aquí seguimos con gente que se nos va acercando y que nos va apoyando. Nacimos con ese espíritu, simplemente tener la oportunidad de poder publicar nosotros y de poder ayudar a la gente que quiera publicar y que te ves un poquito complicado, ¿no? Hay muchos grandes nombres y es difícil hacerte, no hacerte un hueco, sino simplemente poder encaminarte a hacerlos. Y bueno, entre la gente a la que hemos publicado se nos presentó un día a Maya, que nos conocemos casualidades desde hace muchísimo, sí, desde el instituto, pero sin tener tampoco nunca una relación más allá. Y bueno, pues, ¿qué hay que hacer para publicar? ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Cómo tal? Y se animó, no hizo falta animarla porque ya estaba animada, yo creo, entre ella y Iñaki ya estaba animada. Y nos presentó un libro de relatos, pues que ante todo a mí lo que más me parecieron son súper originales. Tiene una imaginación importante. Y bueno, nos pusimos un poquito a ello. De la editorial, aparte de lo que os he dicho, hemos dejado unas revistas, algún panfleto que están ya, faltan muchos libros por poner, pero no tenía mucho más material. Y hay una revista que se llama Solidaridad. Solidaridad es una revista que sacamos desde la asociación, porque cuando empezamos con todo esto, Iñaki Urdangarín el bueno, siempre decía en las conversaciones que en esta vida tendríamos que tener el derecho y la oportunidad también de compartir con la gente todo lo bueno que nos pasaría, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, dijimos, bueno, pues si tenemos suerte y vendemos algún libro, de cada libro que vendamos vamos a dar una parte a alguien. En ese libro, que es el primero que publiqué yo, le damos 3 euros de cada libro a un niño que tiene la misma enfermedad de Iñaki, que es osteogénesis imperfecta, lo que se llama huesos de cristal. Y a raíz de ahí empezamos la parte solidaria de la editorial, que ya tenemos muchos proyectos, y bueno, de ahí sacamos un poquito la asociación para poder gestionar un poquito la parte de esa solidaria. Entonces, tenemos proyectos como de dar a ese niño que continuamos dándole ese dinero, de regalar cuentos de cada uno que vendemos, otro donamos a niños que están en centros de acogida, de hospitales, porque en la asociación lo que queremos es potenciar la parte emocional. Empecé a escribir en el 2015, en los talleres del ayuntamiento del área de igualdad, y el primer año no tuve plaza y hicimos una pequeña asociación, el Tintero de Eva, y ahí empecé. Luego ya pasé otros años, hemos estado allí y por eso he tenido tantas compañeras y demás. Lo primero, que estoy emocionada, vamos, es evidente, ¿no? Eso ya lo entiende. Estoy emocionada primero porque he realizado el libro, era algo que tenía ya en mente desde hace mucho antes de, pues bueno, pues a los 3-4 años de estar en los talleres, pues sí que había pensado empezar a recopilar y arreglar y corregir unos relatos para poder publicarlos. Y luego lo fui dejando y poco a poco, bueno, pues hasta este año. Después ya cuando me iba a decidir fue el confinamiento y ese proyecto lo interrumpió. Entonces, pues este año ya he empezado a recopilarlos y dije, no, este tiene que ser ahora, y en febrero ya me presenté en la librería, en la editorial. Porque tenía un montón de relatos, unos a medio hacer, otros ya terminados, en el ordenador. Y entonces los sacaba constantemente del ordenador y venga a corregirlos, para atrás, para adelante. Luego cambiaba al personaje de sitio, luego lo arreglaba. Y es que al final necesitaba un sitio donde poner a esos personajes y dejar el relato hecho. Aquí. Entonces era lo que más ilusión me hacía, dejar esos relatos ya en un sitio que tuvieran un hueco que se pudiera leer y también compartir con otras personas, o sea, que alguien más pudiera leerlos. En el libro hay algunos que, bueno, que todavía no los ha leído nadie, o sea, simplemente los he escrito y ahí están. He ido también, he estado también escribiendo algo y así. Pues bueno, han sido 2 años duros en los que prácticamente estaba interrumpida la escritura. Y pues eso, han sido años, primero de confinamiento, del COVID, después al año siguiente, pues de un montón de cambios personales. Cambios que tiene todo el mundo, pero que, bueno, pues que hay que asumirlos, ¿no? Unos cambios eran buenos y otros, pues inevitables. Y bueno, pues había que asumirlos y entonces lo he dejado un poco más. Y ya eso, que este año ya tenía que dejarlos ya para poder empezar con otros relatos, otros personajes y llenar el ordenador de otras cosas. Eso, que estoy emocionada por el acompañamiento, eso espero que lo entendáis.
Bueno, la familia me ha apoyado muchísimo. Ya desde antes estaban, que tienes que publicarlo, que eso tiene que salir de ahí. Bueno, las profesoras que teníamos antes en el taller, lo mismo, me han apoyado muchísimo, Marisa y Begoña, y me alentaban mucho, la verdad, lo que me decíais, las correcciones, me ayudaba mucho a volver a hacer otro relato para la semana siguiente. Y este año lo mismo. Este año que me he reincorporado, tenemos ayun también, y bueno, pues lo mismo. Me ha vuelto a despertar la chispita. De los que componen este libro tienen una originalidad brutal. Son muy diferentes. Cuando tú escribes un libro de relatos y pones 10, 12, 15 relatos, siempre, como lo escribe siempre la misma persona, existe el peligro de que el esquema de uno se parezca al otro y que encuentres muchas similitudes en ellos. En estos, yo no. Cada relato era un mundo nuevo, una historia nueva, que no tiene nada que ver. Y de verdad que la imaginación, ole, ¿eh? Yo no sé si te salían del tirón, pero ostras, muy bueno. Nos ha gustado mucho leer el libro, pero nos ha gustado fabricarlo, hacerlo. Y bueno, luego, pues como veis, tenemos en la portada pues una foto de Iñaki, que queda de vicio. Luego te dice, pues vamos a hacer la portada, joder, que la tienes hecha. Entonces, bueno, con buen material y con cosas de calidad es fácil hacer un libro. Un libro que merezca la pena leer.